A diferencia de administraciones anteriores que consintieron e incluso lo promovieron, hemos conformado un grupo de trabajo como nunca antes para lograr consolidar una estrategia conjunta con la UIF, el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal y el Infonavit. En lo que va de la presente administración, hemos realizado inspecciones con el objeto de vigilar, detectando a 1.391 empresas que operaban con presuntos esquemas de subcontratación abusiva, protegiendo así a miles de trabajadores. Aquí mismo, en dos ocasiones, hemos informado y exhibido el comportamiento de estos mecanismos. En diciembre del año pasado, como parte ya de una práctica casi normalizada para cerrar el año, muchas empresas de subcontratación dieron de baja a sus trabajadores de los registros del IMSS. Lo mismo sucedió hace apenas unas semanas en plena pandemia. Lo importante es que esta batalla ya inició y seguiremos actuando con contundencia para erradicar estas prácticas ilegales.